Esos de allá sí son útiles. Míralo bien, Sai. Es hermoso. No pierdas el tiempo. Ese caballo no es para trabajar. Sí, pero es especial, estoy seguro. Damas y caballeros, silencio, silencio, silencio. Caballos a mi derecha, hombres con mucho dinero a mi izquierda. Es la combinación perfecta. ¿Fred Goddard está aquí? Sí, aquí estoy. Excelente. Más billetes que inteligencia. ¿Dave Hill? Aquí estoy, sí. Vete de aquí, sucio avaro. En más de 20 años no te he visto comprar ni una pezuña de cerdo. Una guinea. Dos guineas.
Dos guineas. Tres. Tres guineas. Ese potro fue donde buscas. Calliston, no voy a dejar que se me trató de su bebé. Cinco guineas. Seis. Por el amor de... Siete. Ese egoísta cree que todo lo puede comprar. ¡Ocho! Ya basta, es tu casero, te vas a meter en problemas. Diez guineas. ¿Con qué pagarás? Hay que ir por una cerveza. ¡Once guineas, señor! Mi moneda es válida igual que la de todos. Eso es mucho por una bestia de trabajo, Ted. Compra algo más útil. Hay días especiales y días comunes. ¿Qué será esta vez? ¿Alguien da más de 11 guineas? Déjalo, papá. No quiero un caballo así de nervioso. Ofreceré 25. 25 guineas. Creo que ganó eso. Fue una gran pelea, señor. De verdad, lo hizo temblar. ¡30 guineas! A la una. A las dos. ¡Vendido al señor Ted Narracombe! ¿Pero qué hiciste? Dime qué hiciste. ¡Qué ejemplar, eh! No sé si en una granja sirva de mucho. Y espero que tengas la renta. Ya pronto pasaré por ella. No debiste hacerlo. Rosie jamás te lo perdonará. No te mentiré, cariño. Aunque lo haría si pudiera. ¡30 guineas! ¿30 guineas? Si no vale ni 10, perdiste la cabeza. ¿Ya olvidaste la renta? Es muy fuerte, Rosy. Lleva la cabeza en alto. ¿De verdad crees que podrá tirar del arado? Ted, lo vas a devolver. Quiero que lo lleves ahora, que te arrodilles ante ellos y supliques que devuelvan el pago. No. Te lo pido, no lo devuelvas. Tengo que domarlo si quieres venderlo. ¿Y quieres entrenarlo con tu cojera? Yo lo haré, mamá. Esto no te incumbe, Albert. No has entrenado caballos antes. Por favor, mamá. Sé que puedo entrenarlo. Hay que conservarlo. No hay opción. Claro. Te doy solo un mes para domarlo o yo misma lo devolveré. ¿Cómo llegaste a 30? ¿Qué demente ofreció tanto dinero? Fue Lyons. Ya no tenemos nada. Después de sufrir tanto, nos quitarán todo. No te preocupes. Lo entrenaré bien. Te lo prometo. Eso espero. Anda, entrénalo ya. Quizá un muchacho deshaga lo que el torpe de su padre le causó a la familia. Sabías viajar. Jamás dejaste a tu madre. Pero no estarás solo. Verás que no. Te voy a cuidar. Ya está. Tranquilo. Tranquilo. Te llamaré Joey.
¿Entendiste? Joey, eres tú. Y yo soy Albert. No te asustes. Eres mío ahora. Eres mío. Se divierte siguiendo tus pasos. Sí. A ver, Joey, ve hacia allá, camina. Ven, obedece. Muy bien. Atrás, justo aquí. Está bien. Escucha, tienes que quedarte. ¿Entendiste? Quieto. Así, bien. Buen chico. Ya entendiste. No te muevas. Bien hecho. Quieto. Ahora llámalo, Silva. Ahora ven, Joey. ¿Ven? Quiero que vengas, Joey. Tu llamado de lechuza no le gusta. No es eso. Leí esto en un cuento. Los indios así llamaban a sus caballos. Escucha, Joey. Cuando silbe, es para que tú vengas. ¿Entendiste? Mi padre tenía un perro que si lo llamaba se quedaba y al darle la espalda corría detrás de ti. Él no es un perro. Está aprendiendo, es todo. Solamente hay 15. El resto vendrá. Ted, por derecho, si quiero, te despojo hoy de tu granja. Y creo con firmeza en mis derechos. Le pagaré. Si dejaras de beber y compraras menos caballos, tal vez verías a tu casero a los ojos, Narragón. Dije que le pagaré. Sembraremos el campo inferior. Parece roca esa tierra. Nada crecerá ahí. No, lo sembraremos. Deme hasta el otoño. Voy a pagarle todo con intereses. ¿Con qué lo piensas arar? ¿Con ese potro tan elegante? Él lo hará. No aceptará usar el arnés, el arado mucho menos. Hasta un ebrio como tú se da cuenta de eso. Y la renta no puede esperar, una guerra se avecina. Te prometo que sembraremos el campo. Lo cubriremos en abos. Le pagaremos todo cuando los cosechemos. Muestre algo. Muy bien. Si ese potro puede remover la tierra, los esperaré hasta octubre para saldar cuentas. ¿Qué pasará si no? Me quedaré entonces con ese caballo. La granja la voy a ofrecer a hombres honestos y fuertes que controlen lo que beben y no se avergüencen frente a la gente buena. Se lo suplico. Señor, no lo haga. Ya, niño. ¿Qué? ¿También estás ebrio?
Ted Narragut, te tengo anotado en mi libro. Eres bueno a veces, pero no esta vez. Ven. ¿Cómo estás hoy, Joey? No sé mucho sobre la vida, pero sí sé que hay días especiales y días comunes. La mayoría son comunes y no le importan mucho a nadie. Pero este es especial. Pero será para los dos. Ya que está helando, voy a quitarme esto. Si es duro para ti, también para mí lo será. Ahora, aprenderás a arar el campo. Yo te enseñaré. ¿Te quedó claro? No nos separarán así. Y tengo fe en que así será siempre. Ahora, no tengas miedo. No te asustes. No te asustes. Calma. Calma. Calma, ya casi lo logras. Hacerlo solo. Yo hoy lo logrará. Querías que le brotaron alas y Albert te lo dijera. Pero es bueno ser leal a tu amigo, aunque esté un poco chiflado. Dos caballos podrían en un mes con buen clima. Thank you.
criaste como un verdadero Narragot. Es la imagen de su padre en todo. De sentido común no tiene una gota, pero su terquedad férrea lo hará buscar lo imposible. No hay un hombre en Devon que no te admire, también yo. ¿Quién más deja a sus hermanos esa buena granja y se establece en este terreno infértil con poca oportunidad? Tienes más agallas que 20 hombres. Pero con esa pierna herida y ese licor, ¿para calmar el dolor es para eso? Sí, nunca habría anticipado un resultado mejor que este. Pero me cuestiono qué extraña misericordia entró en mí al rentarte estos prados. Creo que no fue a ti, viejo amigo. Más bien a esa linda esposa tuya. Creyó que eras un buen partido. Y ahora tu hijo se hunde en la misma ciénaga que te tiene atrapado. ¿Ves, Joey? Yo uso un collar también. Ahora camina, muchacho. Adelante. Andando. Camina. Camina, Joey. Tú puedes hacerlo. Sería mejor que inicies en la cima de la colina y desciendas. La gravedad es la única amiga que tendrás por hoy, ¿oíste? Camina, Joey. Andando. Sé que puedes hacerlo, Joey. Camina, Joey. Tal vez lo motive. Thank you.
dejaría un hijo mío resbalar en el fango entre cuchillas afiladas. Le cortarán un pie. Se quedará sin un ojo, señor Lyons, si sigue diciéndome cómo cuidar a mi hijo. O mi granja, o mi arado, o mi campo, o a mi caballo. ¡Continúa, Ivy! ¡Entierra la cuchilla! También te lastimaste todo. ¿Y papá? ¿En el campo todavía? Ebrio y tropezando, supongo. Si se cae, Albert, no es por la bebida. Él se emborracha. Y tal vez lo harías también si sufrieras lo que sufrió él. Pero él jamás me cuenta. Es que no puede contarte. No tiene las palabras. Ven. Séptimo Batallón Caballería Imperial. Y esta es la medalla de Sudáfrica de la Reina por haber combatido en la Guerra de los Boers. Pero esta se otorga tras actos de gran valentía. ¿Es suya? Pues no es mía, cariño. Se la dieron después de pelear en Transvaal, donde fue herido y salvó a más soldados y no sé qué otras cosas. Casi no me he dicho, pero al venir a casa fue a tirar las medallas. Apenas se levantó, terminaron entre la basura y me ignoró cuando le dije que no. Hijo, lo que lograste hoy junto con Joey te tiene por las nubes. Y con razón de sobra, mi espléndido hijo. Hacer algo bueno nos llena de orgullo. Pero lo que él hizo en África, no importa qué fue, te causa pesar. Aunque no todos lo harían y le provocó mucho dolor también, supongo que matar no es un orgullo para él. Para mí, sí. Si hubiera ido a la guerra y hubiera salvado a muchos. Ya sea que creas o no, querías lo mismo que él, Albert. Hace falta valor para no sentir orgullo. Sé que comete errores y trata de olvidarlos después con cerveza, pero jamás se deja vencer. Y eso lo hace por nosotros. Y hoy, tú le enseñaste al mundo que valió la pena. Tú sigue cuidando de Joey y él te cuidará a ti siempre. Sargento Séptimo Batallón Caballería Imperial. ¿Te gusta Joey? Ha visto toda una guerra. No voy a hurtarlo. Se lo devolveré algún día. Thank you.
¡Enséñale a volar! Que nos contrate el tío Bob. ¿Cómo le pagaremos al señor Lyons? ¿Qué podemos hacer? Solía imaginar que el señor a todos repartía las porciones de mala suerte. Ya no creo que sea verdad. Ya me dio demasiada. Dejarás de amarme, Rose. No te culparé por ello. Pues tal vez te odie más. Pero amarte menos nunca. Señor, ¿cuánto pide entonces, señor, por este fuerte, sano y muy bello animal? 40. Le daré 20, ni una moneda más. 20 no es una opción, capitán. 35 ya es suyo. Todavía no sé qué tal corre. Es algo espléndido. Lo impresionará, lo prometo, señor. El mejor que hallará en Devon. No existe otro como él. Tarde. Ya pagué 30 guineas por él. Mira, yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré. Yo voy a trabajar. Te lo prometo. Joey. Señor, él obedece a otra gente. Y no puede ir a la guerra. Le asusta cualquier ruido fuerte. Lo lamento. Entonces iré también. Me voy a enlistar. Entiendo. ¿Y cómo te llamas? Albert, señor. ¿Qué edad tienes? 19, Albert? Señor. ¿Es cierto? No, señor, pero soy tan alto y fuerte como ellos y soy muy trabajador y no me da miedo nada. Sé que estás calificado, Albert, pero la ley claramente apunta a la edad para enlistarse. Y tu padre hizo lo que tenía que hacer, lo sabes. 30 guineas es casi nada por un caballo tan listo y fino como Joey. Eso lo sé, pero es lo que puedo dar. ¿Puedes dejármelo, Albert, como mi corcel personal? Te prometo de hombre a hombre que lo cuidaré bien, igual que tú lo harías.
Lo respetaré y le daré el cariño que le diste. E intentaré traer de vuelta a Joey. Despídete. Ah, no exageres, niño. Con eso basta. Eres un corcel, no un cachorro. Ya puedes irte. Camina. Estamos en duda. Confianza y seguridad. Los voy a esperar en el Duque de York. Sus órdenes, Capitán Nichols. ¡Espadas! ¡Fuera! ¡Apunte! ¡A la caja! Rápido, amigo.
Eso lo admito. Pero tiene resistencia. Todo lo que quieres. ¿En qué trabajas? Escribo una carta. ¿Con dibujos en ella? Para el muchacho que crió a Joy. Quiero que vea lo maravilloso que luce. Antes de atravesar el canal y ponerlo frente a rifles alemanes. Sí, prefiero así. Salimos a las 4 a.m. Viajamos con los dragones y la caballería real. Llegamos a los muelles a las 5 a.m. Revisen el equipo. Mis órdenes, no pulir nada. Botones, hebillas de cascos, estribos, que no abrían de nada. Cualquier reflejo del sol nos delataría. Comprendo. ¿Charlie? ¿Jamie? Charlie. ¿Viste las gorras nuevas? Forro de seda. Me agrada. No creo que hagan la diferencia con los alemanes. Ah, nunca se sabe. Imagina, eres un alemán, decidiendo a qué soldado disparar, y dices, ¿qué tal? Uno de ellos lleva una gorra que es muy elegante. Y disparas al otro sujeto. O la alternativa es que me guste la gorra y te dispare primero. Tienes razón. Sin tardar. ¿Tienes algo, Charlie? ¿Me siento bien? ¿En serio? Estoy bien. ¡Prepárense a montar! ¡Monten! ¡Prepárense a montar! ¡Monten! Gracias, Stanley. ¡Prepárense a montar! ¡Monten! Hola, Joey. Mi bello amigo. Estás listo, ¿cierto? Caballeros, es un honor montar a su lado. Hagan que el Kaiser lamente el día en que osó chocar espadas con nosotros. Aquí obtendrán honor para ustedes, su rey, su nación y sus compañeros muertos en batalla. Mucho valor, amigos. Teman a Dios. Honren al rey. Teman a Dios. Honren al rey.
¿Qué hacemos con los caballos? Maten a los heridos. ¿Y los otros, señor? Llévenlos a la base. Tirarán de los cañones. Estos caballos no están hechos para eso. Entonces dispárenles. Señor, tal vez nos sirvan en las ambulancias. Aún tenemos muchos heridos. ¿Consentirán el arnés? Quiero intentarlo. No lo hará. Son de monta. Lo intentaré. No hará el arnés. Ayúdame. Oh. Tranquilo. No te haré nada, amigo. Relájate. Quieto. No te asustes. Gunther, acéptalo. No vas a salvarnos. Enseñado esto salvó tu vida. Thank you.
armamento completo. ¡A prepararse! ¡Shredder! ¡Shredder! No, tú no, tú. Tú te vas a quedar. Los caballos se conocen y quiero que muden la base sin tardar. Y el enemigo continúa avanzando por el oeste. Han avanzado. Eso me dicen. Los reubicaré cuando vea dónde hace falta caballo. Sí, señor. Mi hermano puede venir conmigo. Los caballos también lo conocen. No, 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 no es necesario. Tú ve a empacar para esta noche. Descuida, Gunther. No te dejaré ir. Les diré que solo tienes 14. Eres un muchacho. Me enlistó nuestro padre. Él sabía mi edad, igual que ellos. ¿Qué mamá jamás te enseñó a doblar esto? Por supuesto que sí, solo que no escuché. Pero quiero que escuches ahora. Lo prometí. A mamá le hice la promesa de no separarnos jamás. Jamás, Michael. No los van a contar. Son demasiados, escóndete. Ahí bajo la cama hasta que se vayan. Y después... Gunther, estaré bien. Y cuando las máquinas se averíen y llamen a los caballos, irás al frente. Esperaré ahí. Gunther. Se va a avergonzar nuestro padre. Va a fingir que sí. Tal vez lo esté al principio. Pero luego se va a alegrar. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasará? Yo quería ir. Estaba listo. Y sentía orgullo. De Italia es rica. Sí. ¿Y tienen bellas mujeres? No tanto como la comida. ¿Por qué? ¿No disfrutan su propia comida? Eres muy joven para la guerra y muy joven para mujeres. No me siento tan joven. Ya no como antes. Michael. ¿Qué? Ya duérmete. Cabalgaremos toda la noche. Descansa, Michael. Thank you.
Shredder. Sí, señor. ¿Cobardía? Una promesa. Ya. Solamente es un truco del viento. Cada vez están más lejos. Los escucho, Grandpa. Y hoy no hay viento. No tienes que engañarme. Aquí no hay viento. Aquí, pero por allá. El viento es tan fuerte, Emily, que te elevaría por los aires. En todo. Siempre estás mintiendo. Dices que no te angustias, pero es claro que sí. Sé que la guerra está más cerca. Pero tú dices, oh, solo es un truco del viento. ¿Yo dije eso? Lo haces desde que mamá y papá se fueron. No lo dices. Pero están muertos. ¿Crees que si oigo la verdad yo moriré? La verdad es que... tienes que respetar lo que te dice la gente mayor. Si me dices la verdad sobre la guerra, yo te diré la verdad sobre los caballos que tengo escondidos en el molino. Ahora, ¿quién está engañando a quién? ¿En el molino? Sí, los encontré en el molino esperando a Don Quijote. Él es François y él es Claude. Sí. Los nombré como dos muchachos que rompieron mi corazón. Le pertenecen a alguien. Corceles así no solo aparecen en los cuentos. Sí, lo sé, Grandpa. No son unicornios. Seré objetiva. Esperaré... No, Emily. Y si no los reclama nadie al ponerse el sol, pues... Emily. Entonces, los dos van a ser míos. Mírame. ¿No los montarás? Mi madre solía decirme que mis huesos se romperían con un ligero golpe o caída. Entonces, ¿quedó claro? Qué linda. Lo aclararemos solo cuando decida cuál montaré primero. Pero es... ¡sobre mi cadáver! No tendré que esperar mucho. Amé a un joven llamado François. Tenía dos hermosos ojos. Él, por desgracia, amaba a una chica llamada Marie, que tenía tus dientes. Ella se enamoró de Claude, que rompió mi corazón. ¿Y con quien un día me casaré? Ojos en mí. Hoy te enseño a saltar. Como sabes, Francia libró el 1.85 en las Olimpiadas de París y ganaron el oro. Pero hoy superamos ese récord. Esta es la valla. Cuando te diga, sé muy valiente y salta sobre ella. ¿Qué esperas? Ven. Mírame. Y ahora, esto...
pones si me haces caer. Ya baja de la... Busca un buen escondite, Emily. No tardes. Déjela, si no sabe para qué sirve. Es solamente una cacerola, le hallaremos un uso. Señor, ¿y los animales? Preparo jaleas, no tenemos animales. Pero hay paja fresca en el granero. Con ella rellenamos nuevos colchones. ¿Es su abuelo? Sí. ¿Dónde están sus padres? Murieron. Ya no están. ¿Qué es eso? El viento hace ruidos en el ático. Aquí no hay viento. Son ruidos de la casa. Ve a cerrar las ventanas. Está enferma, ¿no? Si usted o alguno de sus amigos la lastiman, aunque solo soy un viejo, lo mataré. ¿Sabe? Sí pensé en devolverle su cacerola, pero ahora me la llevaré. Para la sopa. Y volveremos en la cosecha. Hay diferentes modos de mostrar valor. Te conté que tienen buenas palomas mensajeras los franceses. Y eso puede cambiar el rumbo de una guerra, que un mensaje llegue o no. No quiero ir sobre unas aves. Las sueltan en el frente y les dicen que vayan a casa. Es todo lo que saben. Pero si quieren llegar, deben volar sobre una guerra. ¿Te imaginas algo así? Tener que cruzar esos campos de sufrimiento y terror. Y tienes que recordar nunca ver lo que sucede. Tienes que ver al frente o no llegarás. ¿Qué cosa puede ser más valiente que eso?
obsequio. No me compraste otra vez un horrendo vestido que tendría que ponerme, ¿cierto? ¿Era horrendo? Sí, igual que un traje de monja. Dame la mano. Gramper, no hay dinero por ahora. Cuando la guerra termine, entonces me compras joyas y carruajes. Todo lo que quieras, pequeña, todo lo que quieras. Recuerda que eres la jefa. Es algo que hallé por aquí. Si no lo quieres, no importa. Yo me lo llevo. ¿Qué pasará con ellos? Tirarán de la artillería hasta morir, o hasta que la guerra acabe. Nunca se va a terminar. Ya tiene su respuesta. Tuyos. Sí, señor. Se ven fuertes. Durarán un mes o dos. Eres magnífico. Es una pena que los atraparan. Es una pena. Nada.
Chris ya no tiene mucha condición. Sus patas... ¿Les has puesto nombres? Sí, señor. Nunca le des un nombre a nada que perderás de seguro. Pero sus patas ya no están sanas, señor. Soldado, harás lo que se te ordena. ¡A la fila! Señor, le aseguro que él sí está sano. Sí, a la fila. ¡Sus objetos de valor, señores! ¡Si sobreviven, se los daremos! ¡Si sobreviven, se los daremos! ¡Suerte! ¡Sus objetos de valor! ¡Todos sus objetos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Listos para subir! Otra vez. ¿Le escribirás una carta a tu caballo? Después de que lo encuentres, perdí mi aguja en un pajar y quiero que la busques. ¡Cualquier objeto de valor! ¡Todos los que sobrevivan compartirán lo que haya! ¡Quédate aquí! Todavía me acuerdo cuando Joey le ganó a tu auto. Yo me acuerdo de tu doble salto en el aire. ¿Quién era la chica? ¿Había una chica? Así es. Ya se te olvidó. Era una simple chica, supongo. No recuerdo cuál. Aunque sí me acuerdo que caíste sin remedio en el banco. ¿Lo ves? Eres entretenido, Narragot. Es lo bueno de ti. ¿En serio? ¿Caíste en el banco, Alvin? ¡A sus posiciones! ¡Prepárense! ¿Sabes qué me recuerda? El campo absurdo en esa ladera que removimos yo y yo. El
el mejor día de mi vida y tú estuviste ahí. Y este es el peor día de mi vida que va a empezar. Y tú estás aquí animándome como siempre lo haces. Fielda, Fielda, no tierra de nada. Sí, señor. Corran a los flancos, quédense en los flancos. ¿Qué esperan? ¡Suban a la escalera! Quédate cerca de los picos. Sí, señor. No te les alejes. Tenemos la fuerza, pero ellos la suerte. Bien, avance. Avance, avance. Avance. También tú, Marcos. ¿Y tú? Thank you.
avanzan todavía. ¡Muévelos ya! ¡Muévanlos ya! Atención, atención. Algo se mueve. ¿Pero qué cosa es? Creo que es una vaca. ¿Qué crees que estaría haciendo una vaca por aquí? ¿Una vaca? No es. ¿Entonces qué es? No es un caballo. Nada sobrevive ahí. No es un caballo. No es un caballo. Sí, es un caballo. Es un caballo. Sí, es cierto. Vaya, imposible. Es un caballo. Oigan, hay que llamarlo. ¿Cómo a
atraes a uno de esos. ¿Qué estás haciendo? ¡A tu puesto de inmediato! ¡Cabo, es una orden! ¡Regresa! Escúchelo, señor. No puedo dejarlo. ¿Qué está haciendo? Es una trampa. No lo dudo. Creo que trata de salvar. Es que se mira en su trinchera. ¡Es una bandera blanca! ¿No notan que es blanca? Solo quiero ayudar al caballo y ya. ¡Regresa de inmediato, inútil! El señor es mi pastor. Nada me falta. Los verdes prados me hacen cruzar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Pobrecito. Lastimando más. Te vas a salir los ojos. Pero qué tonto, no traje guantes ni pinzas para cortar el... ¡Au! Pensé que te serviría esto. ¿Para el alambre? Sí. Sí, gracias. Gracias. Sí. Gracias. Es demasiado largo. Cuando lo cortes, también soltarás esto y esto y esto. Se enrollará con violencia. Y eso solo va a herir más al pobre. ¿Hablas mi lengua? Hablo tu lengua, sí. ¿Puedo? Su cabeza. Si se asusta, no se lastimará los ojos. Luego, qué pena que no traes dos pinzas. Yo cortaría esta sección. ¡Otras pinzas para cortar! Su punto ciego. Así no se asustará. Si tú cortas aquí, sosteniendo esta parte, entonces yo... No digas más. Te apoyo, amigo. Es lo que pasa, ¿cierto, mi buen amigo? Cálmate y no pruebas nada, ¿eh? Buen chico. Eres excepcional, ¿no eres? Nos ayudas a ayudarme. Qué listo. Un caballo asombroso. ¿Y qué tal todo en su trinchera? Estupendo. Leemos, tejemos suéteres y entrenamos ratas para hacer trucos de circo. Pues si necesitan más ratas, nosotros se las donamos. Tenemos más de las que deseamos. Y asustan a las chicas bonitas. Las nuestras no temen a las ratas. Alemanas fornidas, ¿eh? Las que dan buenos masajes. Cada jueves. Y preparan pastel en tu cumpleaños. Mira. Thank you.
Estamos llenos. Avance. Con cuidado. No tenemos espacio. El gas lo quemó. Tuvo que esperar a la mañana. Ellos no pueden ser todos. No son todos. Los que puedan caminar, vayan al puesto de primeros auxilios. Vayan a primeros auxilios. ¿Eso qué hace aquí? Busco un veterinario. Aquí no tenemos. Apenas nos quedan caballos. Está lastimado, pero lo más grave es su pata. Tal vez sea tétanos. Morirá. Por favor. Tengo muchos hombres que curar, Cabo. ¿Te das cuenta? Pero sé que él sí puede sanar. Estaba vivo, señor, donde nada sobrevive. Y por eso mis amigos, mis compañeros y yo, tenemos muchas esperanzas. Lo correcto es matarlo. Oh, pero no puedo, señor. Es por piedad, sí. Nunca sanará esa pata. Sargento, termine con su miseria. ¡Apártense! ¡Apártense! Haz el sonido. Hazlo. Cualquiera, Narracot, y está malherido. ¿Estaba a tu cuidado? Sí, señor. No es un caballo cualquiera. Es mi caballo, señor. Yo lo crié en mi casa, en Devon. Señor, conozco sus patas. Y son blancas las cuatro. Su pelaje es marrón, con una marca blanca aquí. Es así. Ya, llévatelo. Ven, hijo. Aguarden, solo está así por el barro. Blancas.
¡Dispérsense! ¡Denles espacio! Te dije, señor. No es cualquier caballo. Lo curaré, hijo. Lo mejor que podamos. Como el gran soldado que es. Se lo agradezco, señor. En su servicio. Obtuvimos la victoria, si bien a costa de un precio más alto del que imaginábamos. Cuando las campanas toquen, y será en un momento, por primera vez en 4 años, recordemos a nuestros hermanos muertos en batalla. Den gracias a Dios por el fin de esta contienda y por la victoria. Oficiales. Los demás serán subastados de inmediato. Es inconcebible este ultraje. Es su caballo, señor. ¡The Demon! Lo crió cuando era un potro, señor. Lo entrenó hasta el día en que se lo llevó el ejército. No son mis órdenes, sargento. Tendrás que llevarlo al mercado mañana. Es todo. Es todo lo que tenemos. Son 29 libras. Cómpralo. ¿Lo sabe el mayor? Contribuyo con 10, pero nadie puede saber que lo hizo. Tu amigo, el de allá con muletas, le pidió también decir que Joey era suyo, de un oficial, para que volviera con nosotros. Ven, Arroyo, ya va a empezar. No queremos perdernos esto. ¡8 libras! ¡10 libras aquí! ¡Nadie más! ¡Vendido! Tienes suerte. Nadie está ofreciendo más de 15 por un pura sangre. Quieren del tabaco. Ahora iniciamos con 4 libras. ¡4 libras! ¡5 libras! ¡5 libras aquí! ¿Alguien más? 7 libras. 8 libras. 9. 10 libras. 10 libras. 11 libras. 11. El carnicero de Cambrai. 11 libras. He empujado por lo mejor toda la mañana. 11 libras. No me encargo, muchacho. 15. Y que esto termine aquí. 15 libras. 16. 16 libras. 17. 20 de sus libras inglesas. Y que se termine esto, mi amigo. 20 libras. 25. 25 libras. 26, señor. 26 libras. 27. 28. 28 libras. 29. Y 30. ¿Alguien da más de 30 libras? Ofrezco 100 libras. Señor, si empujan contra mía, venderé hasta mi abrigo. Y ofreceré aquí 110. Y si supera esa cifra, yo venderé mi granja y ofreceré hasta 1000. Tengo 100 libras. A la una, a las dos, vendido. Señor, le daré todo lo que pagó. Se lo devolveré cuando estemos de vuelta en Inglaterra. Le daré... No sabes nada sobre él. Se equivoca, señor. Sé todo sobre él. Sí, lo hallaste. Oí que hallaste un caballo atrapado en el campo de batalla. No, ese fui yo. Él lo crió. Cuando oí sobre el caballo milagroso, viajé 3 días, porque no tenía duda de quién era. De mi querida nieta. Ella le salvó la vida. Fue el mundo para ella. ¿Dónde está su nieta? La guerra nos arrebató algo muy valioso a todos. Él es todo lo que me queda de ella.
que tú estarás bien, Ana. Yo sabía que te encontraría. ¿Y tú a mí? Y ambos sabemos que estamos bien, amigo. Ahora ven. Tuvimos suerte, como siempre, desde el día en que te conocí. ¿Sabes qué es esto? Es de mi padre. Es de su regimiento. ¿Dónde lo obtuvo, señor? Toma, es tuyo. Le agradezco mucho por esto, señor. Y él. Señor, no es necesario. Te pertenece. Sé que es lo que Viñete Cita habría deseado. Y ella era la jefa. ¿Cuál era su nombre? Emily. Emily.